Recuerda todas las historias, estudiamos ya cuando el Yahonaví se fue para el cielo. En vez del Yahonaví, vino para el mundo Elisha. Elisha pidió para el Yahonaví que quiere tener doble de la espiritualidad del Yahonaví. Doble. Y el Yahonaví lo dijo: si vas a virme cuando me voy del mundo, entonces vas a recibir lo que pediste. Y como lo vio, recibió lo que pidió. El doble de las fuerzas de Eliyahu Hanaví. Eso viene en tona, se aparece más adelante, como explican nuestros sabios, que Eliyahu Hanaví encontramos 7 milagros que lo hizo en el mundo, y Elisha vamos a encontrar 14 milagros que lo hizo. Entonces, el doble es doble en el milagro también. Es doble, doble numerología también. En números también. Numerología de 7 es famosa, ¿no? Porque sabemos que todo acá en el judaísmo es todo 7. 7 días de la semana, 7 años y después el séptimo Shemitah, 7 veces 7, después de los 7 veces 7 viene Shavuot, que estamos ahora llegando. 7 milagros que Eliyahu Hanaví lo hizo, y el doble de 7, 14 milagros que Elisha lo hizo. El número 7 es un número muy central en el judaísmo que representa
la presencia de Dios dentro del mundo. Como sabemos que el día séptimo, que es el día del Shabbat, representa la unión de todos los días de la semana dentro de una santidad del Shabbat. O sea, la elevación de todos los días en un número. Entonces se puede imaginar que el número 7 representa esas fuerzas. Hagav, la parashá que pasamos ahora también, que habló de los pecados del pueblo de Israel, tanto las bendiciones como las maldiciones, también se encuentra que cuántas veces está escrito las maldiciones, 7, hay 7 grupos de maldiciones que se traen en la parashá también. Bien, entonces es un número que vale la pena mirar bien lo que se pasa con el número, pero no es el asunto acá, solo para poner, levantar el asunto que 7 es un número que vuelve muchas veces en el sentido acá. ¿Qué? Shmita que decimos. Y después, ya vimos que de la Hagav, Elisha ya hizo 3 milagros. ¿Con? El primero milagro fue cuando volvió del Jordán inmediatamente, así como cuando se fueron, abrió el Jordán para el lado oriental. Así cuando volvió, se abrió el Jordán para él, para Elisha, de la dirección occidental. Cuando estaba yendo para allá fue por mérito de Eliyahu. Ahora cuando volvió fue por mérito de él mismo, que se abrió en dos partes, se separó el Jordán, el río de Jordán. El segundo que encontramos fue el agua de Erijó, que la sanó, ¿no? Que había una agua muy amarga y no se podía beber, y él transformó agua en agua potable. Potable se dice, ¿no? Traducción bien. Dulce. Y la tercera, cuando los chicos, cuando los jóvenes vinieron a atacarlo, porque lo sacó la Parnasá, porque siempre traían agua para la ciudad, entonces hizo el tercero milagro, que los osos salieron de la floresta y lo atacaron a los 42 jóvenes que estaban allí. ¿Sí? Entonces son los 3 milagros que hizo en Elisha hasta ahora. Y ahora volvemos para los reyes de Israel y la, vamos a decir, integración, ¿quién? De Elisha dentro de la historia de los reyes de Israel y Judá. Yoram ben Ahab, malach al Israel Bashomron. Yoram, hijo de Ahab, reinó sobre Israel en el Shomron. ¿Quién? Recordamos cuando Ahab murió, reinó Ahaziah, ¿quién? Por el hijo, como no tenía hermanos, después reinó su hermano. Su hermano es Yoram ben Ahab. Bishnat 18 Yehoshafat, Malach Yehuda, Vemloch 12 Shana, y reinó durante 12 años. Hijo de Ahab. Vayas Ara Beinei Hashem. E hizo el mal frente a los ojos de Dios. Lo que ha vivido que hizo, pero no a nivel de su papá y su mamá. ¿Quién era su mamá? Abigail. Entonces tenía una mamá muy mala. Y el pasuk da una definición un poco mejor. Yasoret matzvat abal asher asa aviv. Sacó las idolatrías del Baal que habían en Israel, los altares del Baal. Pero bechataot Yerovam benevat asher echti Israel davak velosar memena. Los pecados de Jeroboam se quedó lo haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre los pecados del Baal y los pecados de Jeroboam ben Nebat que hacía? Explicamos, ¿no? Jeroboam ben Nebat es lamentablemente un punto de transición entre trabajar a Dios y trabajar a idolatrías. ¿Ah? Sí, me recuerdo. Yo sé que mucha gente nos escucha después también, ¿quién? Pero tengo que contar que cuando estaba un pariente mío en Brasil haciendo shlichut, estaba discutiendo con un rabino reformista. Y el rabino reformista le preguntó, ¿cómo ustedes pueden hacer cosas que son directamente contra la Torah? Dijo, ¿qué hacemos contra la Torah? Dijo, aunque ustedes puedan aceptar todos los sabios, la Gemara y todo, pero, por ejemplo, no encender el fuego en el Shabbat. Está escrito abiertamente en la Torah. No hay discusión sobre eso. No hay discusión. Pero cuando usted encende el coche, cuando empieza a dirigir el coche, ¿qué hace ese coche? Hay una faísca, ¿no? Un pequeño fuego para
ser a la ignición del coche, ¿no? Ese es fuego. Entonces, ¿cómo pueden dirigir en Shabbat? Dijo, mira, voy a te explicar. El reformismo es un punto, está cierto que no es ideal, pero es un punto importante de transición entre la gente que está completamente aleja del judaísmo y la gente que quiere se acercar del judaísmo. Somos una puente frente a la gente que quiere se aproximar del judaísmo. So, buena idea, pero se olvidó el señor que una puente es una puente para los dos lados. Una puente se puede ir para acá y se puede ir para allá también. Y hay que hacer una medición estadística correcta para saber en qué dirección más la gente está caminando. ¿En la dirección para el judaísmo o para el contrario del judaísmo? Y lamentablemente, cuando se mede, cuando se ve, yo tengo los resultados estadísticos que hicieron una pesquisa bien hecha. Cuando se pasa más dos, tres generaciones adelante, lamentablemente, afuera del movimiento ortodoxo, unos 80-90% de la gente se asimila, somme completamente del judaísmo. Entonces, lamentablemente, esta puente tal vez por ser algo muy agradable en la primera generación, pero más dos, tres generaciones no se resta nada de esta puente. Y como nos queremos mantener el pueblo judío en el mundo, es importante para el mundo que haya un pueblo judío que traiga luz para el mundo, la luz de Dios. Entonces, ¿qué voy a decir? A mí ver es una mala puente. Acá también, que era un poco Jeroboam, lo hizo la misma cosa también. Bien, hizo, quería hacer que era un trabajo para frente a Dios. No era un trabajo para idolatría realmente, pero él quería separar los gobiernos en dos, como explicamos. Mantener una parte del pueblo de Israel fuera de Judá, lejos del Beit HaMikdash. Que si iban a ir para Beit HaMikdash tres veces por año, nunca podría mantener un gobierno separado del gobierno de Judá. Y por eso entonces creó un trabajo para Dios separado del Beit HaMikdash, del santuario. Pero la intención era trabajar a Dios todavía. Como dijo Jeroboam cuando trajo los becerros, ¿quién que lo puso en Betel? En su tiempo, ¿qué dijo? Dijo, él es lo queja Israel, asher eruja meres Mitzrayim. Él dijo, es el tu Dios de Israel que te sacó de la teja de lo Egipto. O sea, no estamos hablando de una idolatría. Es un representante, como lo dijeron el pueblo de Israel, con el becerro de oro también, que explicamos que la intención era trabajar a Dios por medio de algo que Dios no lo ordenó, y por eso es llamado de idolatría. Entonces acá, el hijo de Ahab, Yoram, está volviendo un poco, vamos a decir, un nivel más bajo de idolatría, ¿no? Es una idolatría como lo trajo Isabel, que es una idolatría pagana completamente. Una idolatría que tenía como base el trabajo de Dios, pero no como, de la manera como Dios lo ordenó. Entonces, por eso dice acá lo pasuk, era un pecador, pero no como su papá y no como su mamá. ¿Sí? Nada tiene que ver con Ahab, pero te recuerdo la chiste que conté una vez, ¿no? Sobre la que había dos hombres en una ciudad que eran pecadores muy grandes. Hacían todo de mal que posible. No ayudaban a nadie, tenían dinero, no daban. Y comían nada. Todo lo que es posible pecar, lo pecaban. Era malo con la gente, ofendían a la gente a todo lado. Y un día, de repente, uno de los dos falleció. Y todos miraron al rabino y dicen, rabino, ¿vas al entierro? Digo, sí, es un judío, hay que hacer un entierro. Judío es judío, en nuestra comunidad. Pero en el entierro hay costumbre de hablar cosas buenas de él. ¿Qué vas a hablar de un hombre que no hay lo que hablar? Déjame, yo tengo una idea, yo tengo lo que hablar, déjame que yo voy a hablar algo de bien de él. Entonces subió para allá, toda la ciudad vino para el entierro porque querían escuchar lo que hay, que se puede hablar de bueno del hombre. Estaba lleno de gente, acá murió, ¿Saben? Ustedes saben que no era una persona completa, tenía muchos problemas. Pero hay un punto muy importante, bueno, que hay que expresar ahora, que hablar de él. ¿Qué? A pesar que era una mala persona, pero hay todavía el amigo de él que está vivo, que es mucho peor. O sea, hay cosas peores también. ¿Eh? Bueno, el hombre fue enterrado, ¿todo? Se pasó más un mes, dos meses, el amigo falleció. Y ahí todos dicen, rabino, ¿qué hacemos ahora? Digo, no hay problema, yo tengo una imaginación buena.
hacemos el entierro y tenemos algo muy bueno de hablar para una mitzvah muy grande que él hizo. Una mitzvah muy grande que él hizo, peor do que el primero, ¿qué puede ser? Toda la gente vino, otras ciudades también se juntaron para el entierro de multitud muy grande. Y subió el rabino y dijo, está cierto que el hombre que falleció acá era una persona muy mala, era peor do que el primero que falleció hace 2 semanas atrás, pero tuvo un mérito muy grande, que por medio de él podemos hablar cosas buenas del primero. Entonces, tuvo el mérito que pudimos hacer el entierro del primero, entonces es el mérito del segundo. ¿Cómo? Sí, ojos positivos. Haz Shalom, que en Ahab, el rey de Israel, hay que tomar cuidado cuando se habla, pero se están comparando el hijo de Ahab como quien diciendo era malo, pero no como las acciones de su, especialmente su mamá. Yo, quien me conoce sabe que siempre tomo cuidado cuando hablo de Ahab, porque está escrito en la Gemara que había una persona que habló mal de Ahab y tuvo sueños por la noche que Ahab se apareció para él y dijo, ¿qué estás hablando mal de mí? Que soy idólatra y todo, pero era un idólatra, ¿no? Dijo, sí, pero hay que también escribir la continuación del pasú, que está escrito que era un idólatra por influencia de la bruja que estaba casado con ella, que era Isabel, ¿qué? Entonces yo siempre tomo cuidado, como me gusta dormir bien por las noches, cuando hablo sobre Ahab, yo digo, Ahab, que era una persona que hizo idolatría por influencia de la mujer terrible que tenía, Isabel. La crianza y el hijo de Ahab también, y Aram también, tenía influencia muy grande de idolatría, lamentablemente, de su casa, una mamá muy mala. Se mejoró un poco entonces, también es algo, también tiene sus méritos como rey de Israel. Pero, ¿cómo no se comportaba bien? Sabemos que en aquella época también, y hoy en día también, como Dios prometió en la Torá, cuando ustedes se comportan bien, Dios se comporta también de la misma manera también, los pueblos envueltos de ustedes no te atacan. Pero cuando ustedes no se comportan bien, los pueblos envueltos se unen contra usted. Y por eso Misha Melech Moab, el rey de Moab, que daba a Israel, estaba subjugado a Israel y daba impuestos, se dice, impuestos para el pueblo judío, hizo un mered, una revolución contra el pueblo de Israel, y cuando murió Ahab, el rey de Moab empezó a hacer una revolución contra el gobierno de Israel, el gobierno de Judá, de Israel, perdón, no de Judá, especialmente, estaba subjugado. Ahora hay que celebrar que cuando Ahab era, a pesar de una persona que hacía idolatría por medio de su mujer, la bruja Isabel, en lo que se refiere al pueblo de Israel, fue un rey muy bueno. Tenía un respeto muy grande por el pueblo de Israel y la unión de la gente en Israel era muy grande. Por eso vencían en las guerras. Así dice la Gemara. Cuando el pueblo de Israel está unido, hay un valor muy grande para el mérito de vencer en las guerras. Y por eso se trae en la Gemara que Ahab fue una de las personas que más, como se dice, expandieron el gobierno acá en torno de Israel. Tenía una potencia muy mundial casi muy grande acá. Cuando él murió, el rey de Moab percibió que, mira, ahora es el hijo, es el momento de sacar el juzgo de Israel y empezar una revolución, un mere contra el rey de Israel. Entonces el rey Yoram, hijo de Ahab, juntó a Israel para se preparar para la guerra. Y llamó a Yehoshafat para se juntarse a él. Yehoshafat ya está en los últimos días de gobierno de ella. Estaba un rey mucho más viejo. ¿Quién era Yehoshafat? Reinó durante 26 años. Pasó por varios reyes de Israel. El rey de Judá, Yehoshafat. Yehoshafat, como estudiamos, era un rey muy tzadik. Tzadik completo. Incluso hablamos que tal vez sería merecedor de ser Mashiach también. Era un rey muy grande, muy tzadik. Y tenía una gana muy grande también para unir, hacer una unificación de los gobiernos de Judá e Israel. Y llega para Yehoshafat y pregunta para él, ¿Atelejiti el Moab la milhamá? ¿Vas conmigo contra Moab para la guerra? ¿Te recuerdan la última vez que escuchamos eso? ¿Cuándo fue una invitación anterior de un rey de Israel para Yehoshafat para salir para la guerra? ¿Qué Moshe?
No, 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 ahora, hace dos praquim atrás, el propio Ahab, el papá de Yoram que estamos hablando, invitó también a Yoshafat para hacer guerra contra Aram en aquel tiempo, contra la Siria, que estaba contra él también. Y se fueron, lucharon, y Yoshafat casi murió. Ahab murió en aquella guerra, y Yoshafat casi murió. Y cuando volvió, el profeta lo dijo: casi moriste porque se juntaste a una persona muy mala como Ahab. Un tzadik como usted no tiene que se mezclar a personas tan malas como Ahab. Y ahora cuando viene el hijo y lo invita para salir más una vez para la guerra, es como si él no se recordó lo que pasó hace poco tiempo atrás, que casi murió por eso. Y lo invita y dice: ¿vienes para guerra conmigo? Dice: sí, yo voy. Camón y camoja. Como yo, como usted. Que a mí, que a meja. Mi pueblo es tu pueblo. Que su sí, que su ceja. Mis caballos son tus caballos. Mis tanques son tanques. Mis aeronaves, ¿qué? Los aviones son tus aviones, etc. ¿Por qué? Más una vez, porque tenía una gana muy grande de unir el pueblo. Hasta tal punto que estaba dispuesto a poner en peligro en una guerra para poder unir el pueblo, mostrando que estamos, cuando hay problemas militares, estamos todos juntos. Y se juntaron tres reyes contra Moab. ¿Quién fueron los tres? Israel, Yehudá y Edom. Edom, ¿qué está haciendo acá? Edom estaba subjugado a Israel, todavía del tiempo de Ahab. Entonces eran como guerreros, que en una parte también estaban juntos con Israel también para luchar contra Moab. Ellos decidieron hacer una guerra de una manera que es una manera de sorpresa muy grande, pero de peligro también. O sea, si Moab está, es lo contrario, ¿quién? Si Moab está acá, ¿quién? Israel está acá, acá está el Jordán, para ustedes es el contrario, yo hago para mí, ¿quién? Moab está acá, Israel está acá, y Jordán acá, y acá hay Moab y Edom. Edom más para abajo, Moab más para arriba, ¿quién? Más para el centro, junto a Israel. Entonces la idea sería entonces hacer una vuelta, por medio de Edom, ¿quién? Por vuelta de las montañas y llegar por atrás de Moab. ¿Quién? ¿Cómo se llama eso militarmente? Un ataque por atrás, ¿no? Sitiarlo, pero por atrás, ¿quién? Llegar por la retaguarda, un ataque por la retaguarda. Una emboscada de la retaguarda. Que de repente, cuando está imaginando que la gente va a llegar por el Jordán, van a llegar de repente y hacer una vuelta enorme por atrás, hasta que lleguen por atrás del acampamiento militar de Moab. ¿No? La idea es buena. El problema es cuando uno no se lleva suficientemente agua en el camino. Estamos en desiertos, ¿qué? Entonces es un problema. ¿Qué? Acá en Israel siempre hay problemas. Cuando se hacen paseos acá, la primera regla general que se sabe cuando se va especialmente a hacer paseos, acá en Israel, ¿sabe? Va a ser paseo para un río. Entonces el río se imagina, bueno, hay agua ya, no hay problema. Pero los ríos acá en Israel en el verano están secos. Entonces cuando se va hay que llevar mucha agua. ¿Bien? Yo hice un paseo una vez que se terminó el agua en el medio. La sensación es muy mala cuando se termina el agua. Empezamos a hacer ración de agua. Había solo una caja de grande de agua. Y solo la gente cuando se sentía que estaba empezando a pasar mal podía tomar un poquito de agua. Hasta que se encontramos con un grupo que estaba viendo para otra dirección, que tenía mucha agua, Baruch Hashem, y ahí bebemos el agua de ellos. No sé lo que pasó con ellos después, pero bebemos el agua de ellos. Está. Se quedaron bien, dejamos. No, no se preocupen. Todo. Hicieron la vuelta y de repente se quedaron sin agua. Ahora acá traen el pasuk, la reacción, que es una reacción a mi ver, un ejemplo muy importante, cómo un tzadik ve la realidad frente a Dios y cómo una persona que tiene un nivel más bajo, que es más un pecador, que tiene tendencias idólatras, cómo lo ve el mundo. Y si quieren ustedes, hoy en día también yo veo esto mucho con gente que se afasta del judaísmo, que el motivo más fuerte que lleva a la gente a dejar el judaísmo es lo que vamos a ver ahora acá, la manera como miran a Dios. ¿Bien? La visión
cómo lo juzgan a Dios cuando Dios actúa en el mundo. Y vean ustedes, Vayomer HaMelech Israel, el rey de Israel, estamos hablando de quién, de Yoram, ¿quién? Hijo de Ahab. Percibe que la situación está muy mala, están ahora sin agua, tienen que hacer un ataque contra Moab, que era un pueblo muy fuerte. ¿Qué va a pasar? Y él dice, ajá, ajá, en hebreo es una onomatopeya, que es como que dicen, ah, ¿bien? Es interesante que está escrito en el Tanaj, que en una onomatopeya no hay muchas onomatopeyas en el Tanaj. Ajá, que en Aleph, hey, hey, es ah, salaba. Kikara Hashem nishloshet amelachim haele latetotam biad Moab. Ahora comprendo, Dios hizo un planejamiento completo cómo entregar nosotros en las manos de Moab. Todo un planejamiento de Dios, todo la, esto que Moab hizo una revolución y la idea que nos puso en la mente para poder hacer toda la vuelta acerca de Moab, es todo un planejamiento de Dios para poder matar a todos nosotros acá en el desierto. Si te recuerdan un poco, el pueblo de Israel habló muchas veces así también en la salida de los Egipto también, ¿no? Cuando no había agua, ¿qué decían? Dios nos sacó en el desierto para matar a todos nosotros. Pero acá hay también Yoshafat. Yoshafat es un rey tzadik y la visión de Yoshafat a Dios es diferente. Y él dice, vayomer mira Yoshafat, ¿hay un ponavil Hashem? ¿No hay un profeta acá para que podamos preguntar lo que se pasa? Hoy en día no hay, pero en aquel tiempo había profetas. ¿No hay un profeta acá que podemos preguntar? Nidreshayet Hashem meoto, y vamos a preguntar a él lo que quiere Dios de nosotros. O sea, no se puede juzgar a Dios tan rápidamente. No me parece lógico que Dios tenga la intención de matar a todos nosotros. No es lógico. Hay desgracias en el mundo, pero Dios es misericordioso, es bueno, quieres ayudarnos. Si algo no va así, hay que tener una explicación muy buena para eso. Vayan echad meavdei melech Israel, vayomer po Elisha ben Shafat asher atzak maim alead Eliyahu. Ay, Elisha, el estudiante de Eliyahu Anaví, que es el continuador de Eliyahu Anaví. Dayomer Shafat, yesho tod var Hashem, virdu elav melech Israel ve Shafat o melech Edom. Entonces, que lo llamen a él y vamos a escuchar lo que él puede decir. Interesante que probablemente él acompañó el acampamiento en todo el camino para la retaguarda que estaban haciendo. O sea, no sé por qué estaba junto allá con ellos, pero puede ser que ya lo... No sé por qué lo llevaron. Hay interpretaciones por qué. ¿Qué estaba haciendo Elisha en el medio del campamento? Pero estaba allá. Yomer Elisha el Melech Israel. ¿Qué? El Yoram lo pregunta. No, Elisha, ¿qué va a pasar ahora? Y Elisha, que hablamos, que era una persona muy misericordiosa, trajo el agua para Jericó, se comportó de una manera mucho más misericordiosa en la esencia de lo que Eliyahu Naví, como vamos a hacer adelante. Pero frente al rey de Israel, a Yoram, lo habla muy duro. Y lo dice, Mali Balach, ¿qué tengo yo que hablar con usted? El Nevi Avija, Ben Nevi Imeja, vayas para los profetas de tu papá y los profetas de tu mamá. O sea, te vayas para las idolatrías de tu familia, procurar que buscar si hay allá salvación para ustedes. ¿Por qué vienes a mí? Yo soy un profeta de Dios, no de las idolatrías de usted. Acá hay algo muy profundo, Ken, que... Ay, ¿por qué lo habló tan duro? Se puede decir que lo habló tan duro porque era un idólatra. Pero me parece también que lo está hablando duro también porque está intentando mostrar a él cómo se... lo que se pasa en la mente de un idólatra. La mente de un idólatra, la imagen de Dios es muy diferente de que la imagen de Dios que nosotros tenemos. Independiente de qué Dios están hablando, se pueden llamar lo que quieren. Pero la idea de Dios es diferente de lo que nosotros entendemos a Dios. Para Dios, para nosotros, es el Todopoderoso, Misericordioso, como decimos todas las mañanas, Hashem, Hashem, Kel Rahum Vehanun, Erech Apaim, Rab Chesed, Vehemet, Notzer Chesed Alafim. Nosotros tenemos todo el tiempo definir a Dios como el bondoso, todopoderoso, misericordioso, es nuestro papá. Un idólatra lo mira a Dios con la visión pagana, más una vez, como hablamos muchas veces, de un volcán que está muy nervioso, que hay que calmarlo, que siempre está procurando cómo te matarte, cómo te castigar. Por eso a Elisha lo habla tan duro. ¿Bien? Y dice, mira, la visión que tienes de Dios es que Dios va a matar a todos acá, ¿no? Esa es la visión de tu papá y tu mamá.
Esa es la visión de idolatría de tu casa, ¿no percibes? Entonces, si usted piensa así, vas para la idolatría de tu papá y tu mamá. Si usted quiere mirar a Dios como un Dios pagano, tienes tu papá y tu mamá como ejemplo. Si lo habla. Yomer Melech Israel, al kikara Hashem li shloshet amalachim ha'el, la teto tam bi'ad Moab. Dije, ¿qué voy a hacer? Me parece que Dios nos sacó a esos tres reyes para entregarnos en las manos de Moab. ויאמר אלישע, חי השם צבקות אשר עמדתי לפניו, כי לולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא מביט אליך ואמריך. Juro por Dios, dijo Elisha, que si no fuese por el respeto de Yoshafat, el tzadik que está acá, no iba a hablar con usted también. Quiero, te hablo por mérito de Yoshafat. ותחה כולי מנגן. Necesito ahora de una profecía. Pero estoy nervioso, así dicen los intérpretes. Y cuando la persona estaba nerviosa, no tenía profecía. Necesitamos, digamos que el Moshe Rabbeinu, toda vez que él se quedaba nervioso, se desaparecía la Torah de él. Cuando estaba, se cuenta cuando estaba en el caso de la Bnot Moab. Pinhas, ¿no? Está escrito que Pinhas llegó para él y le preguntó, ¿qué tenemos que hacer? Dijo, no sé. Se olvidó de la ley, que hay que matar a Zimri ben Salú. ¿Por qué? Porque se quedó nervioso. Una persona para poder tener una profecía tiene que estar calmo y feliz también. La felicidad es una condición básica de la profecía. ¿Y qué se puede hacer para se quedar feliz? ¿Felicidad? ¿Qué hacemos para felicidad, para infelicidad? Confiar en Dios. En aquel tiempo se encuentra muchas veces, ahí había cantores también y manguinó también, tocar música. Para elevar la persona a niveles de felicidad para poderse conectar a Dios. Muy interesante. Eso encontramos con el propio Shaul. Cuando tuvo una profecía, ¿no? Que está escrito que se encontró con un grupo de profetas que estaban tocando música para poderse elevar y llegar a niveles de profecía. No quiere decir que cualquier uno que toca música se vira profeta, ¿qué? Depende de qué música y depende de qué persona que está de frente. Pero acá estamos hablando de profetas por potencial. Cuando se queda contento un profeta feliz, se lo bajaba la esencia de Dios, que era la profecía. Entonces el profeta Elisha pide, trágame un tocador de música acá para poder escuchar la voz de Dios. Batei alav yad Hashem, y ahí se reveló a Dios para él. Vayomer ko amar Hashem, asa anachal hazeh gevim gevim, ki ko amar Hashem lo tiru ruach, lo tiru geshem. Te ves el río que está delante de nosotros, no van a haber lluvias, no van a haber agua, no van a haber nada. Pero en un momento este río está lleno de agua. Hay problema de agua, Elisha viene a resolver el problema de agua más una vez del pueblo. Si te parece que esto es poco, te va a entregar el Moab en tus manos también sin hacer esfuerzos. Ese es más, como probando para Yoram, ¿qué? ¿Decisteis que es toda una programación para terminar con ustedes? Te vas a ver. Cuando Dios quiere, cuando hay un tzadik como Yoshafat que hace el bien para Dios, Dios puede hacer muchas cosas para ustedes, para el bien. Y quiere hacerlos, si ustedes lo dan la oportunidad. Vigitem korir mivtza, te van a atacar todo. Vaiba boker, y se fue por la mañana. Y llegó una agua muy fuerte de la ciudad de Edom y hinchó todo el río que había allá donde estaban de agua. Mientras tanto Moab, escucharon que el pueblo de Israel se reunió para luchar contra ellos, se reunieron todo el pueblo allá, todos los soldados. Y por la mañana el sol hizo rayos sobre el agua. Y por algún milagro también se pareció para todo Moab que la agua estaba roja, como sangre. Es el sangre probablemente de los reyes que querían atacar a nosotros. Probablemente algún problema se pasó. Empezaron a luchar entre ellos, no sé. Pero acá está la sangre de todos los... Todo Israel están acá. Y lucharon un con el otro.
La Shalal Moab, ¿qué resta para nosotros? Solo entrar en el campamento de Israel y llevar todo el motín, se dice, ¿no? Llevar el motín. ¿Botín? Ah, botín. En portugués es motín, ¿no? ¿Dónde están los brasileños acá? ¿Motín o botín se va en portugués? Cuando se agarra, se captura el tesoro de los capturados. Después de una guerra. Se llama motín, ¿no? Motín. Mochín. ¿Cierto? Mochín, botín. Bueno, si estás gripado, te puedo decir botín, entonces. Motín. Cuando se va a agarrar el botín, no se va todo armado con todo. Todos murieron. Solo se va a agarrar el botín. Entonces, no hay problema. Se fueron tranquilos. Las armas no estaban preparadas, sin preparación, solo entrar allá y agarrar el botín. Vaivó el Amahane Israel, pero cuando el pueblo de Israel estaba preparado para la guerra, estaba todo. Vayaku et Moab, vayenusu mipneem, vayi baal vakot et Moab. Y empezaron a atacar a Moab, Moab estaba despreparado completamente, y lo vencieron muy fuerte. והרים יערוסו, וכל החלקה טובה ישלוחו, איש אבנו ומילאו, וכל מעיין מים יסתמו, וכל עץ טוב יפילו יד ישיר אבניה בקיר, וסוף הקלעים ויקוע. קיצור, התקרון התורדו סג'ה. אוי, תנאים עושים פקידו, אי, שסון, אונה אורה, תנאים עושים פעלה. אוקיי, היה מה עושים פונטו הכי אימפורטנטי לאסטה פרק, כי תנאים עושים כבר, כס, פורקל פה עוד ישראל לא קונסינגו ונסייר מואב אסטה לפינל. מה סדה לנדה ואומרים סנקונטרל, כי לפה עוד מואב, ועשה fortalecer más una vez, juntar más una vez un levante contra el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué no vencieron Moab hasta el final? Es una pregunta también filosófica acá. ¿Qué lo hizo el rey de Moab para salvar la situación? Hizo algo muy extremo. Pero eso, semana que viene, ya estamos una hora de la tarde. Hay almuerzo, que es importante también. Hermoso, agua. Acá hay todas las bendiciones de Dios también. No hay problema. Una buena semana para ustedes.